Sin darlo a conocer de manera formal y realizar el cambio de director de un día para otro, así encontramos las oficinas de la Cruz Roja Mexicana, que está dirigido por un médico de nombre Dagoberto Rodríguez, quien no quiso entrar en detalles sobre el cambio de directiva, por lo que se espera que con este cambio se puedan regular las salidas de las ambulancias que estén en conflicto con el centro de regulador de emergencias ubicado en la estación de bomberos, ya que en reiteradas ocasiones llegaban hasta 3 ambulancias al lugar de las emergencias. Desde el día 15 de septiembre ya estoy aquí. Yo creo que ya oficialmente mañana se hará saber hacia todos los medios. Por otra parte, Dagoberto Rodríguez dijo que no habrá centro de acopios para los damnificados del estado de Veracruz debido a los altos costos que implica trasladar lo recaudado hacia otro estado. La ayuda para los damnificados de Veracruz, principalmente la Cruz Roja a nivel nacional, lo que plantea hacer para disminuir los costos, obviamente, de la operación de llevar la ayuda a estos estados, solamente se abren centros de acopio en los lugares más cercanos de la zona que va a estar afectada. Entre ellos va a ser el Estado de México, Jalisco, el Estado de Hidalgo, Puebla, principalmente. Toda esta ayuda va a llegar tanto a Veracruz como a Tabasco y me parece también que a Campeche, hoy te lo reviso bien, que nosotros es mucho más difícil a veces llevar la ayuda por la cuestión de ferry más el transporte hacia la zona en la que se requiere. El doctor mencionó que los donativos serán en efectivo a través de la siguiente cuenta bancaria. Cruz Roja a nivel nacional está destinando lo que es la ayuda monetaria, obviamente con una cuenta a nivel nacional. Claro que sí, es el 04-04-04-04-06 en el Bancomer, en la sucursal 683. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera.